afternoon, YouTube. I'm right here at my house, you know, just chilling right here with the bulls. Good afternoon, just trying to make a video to show you guys how my bulls be looking. You know, this is Prada, one of my production for Jay from 00 Candles. This is Aragui. This is Coco Melon. I don't know yet, to confirm yet, if she is pregnant or not, from Canelo, from Chavez Bulls. You know, this is my kind of bulls, and this is my kind of style, you know? And this is another Chavez production, Chavez Bulls, guy from him. And then this is Prada for Jesus Aragui for 00 Candles. Princess dropped a little bit of weight right now. She has a little bit of problem with diarrhea. I'm working on it, trying to fix it. I'm trying to get her back in her right weight, you know, as soon as possible. This Coco Man, you know, I'm just chilling right here in my house, my crib, with the bulls. You know, and good afternoon, but it's a little bit of cold right there outside right now in Illinois, you know. So this is the kind of stuff what I do with the bulls through the day. You know, I just listen to music with them. I take them out for a little bit, you know. Let them out the cage for a little bit, you know. I'm just showing you guys a little bit about my bulls. Right now, Dreamer's not with me, guys, you know, so I didn't bring Dreamer around today. I'll probably show you guys one of the other days, you know. I'm going to make a new video pretty soon with a new surprise. So watch my video so you can see my new surprise for my candle, you know. I got a new surprise coming to my candle, you know. It's a big surprise. You guys will see. Keep watching my video. Subscribe to me. Subscribe to my channel, you know, to also boost candles. You know, that's where it is. You know, that's the bulls, you know, I'm like just chilling right here, listening to music. You know, I'm really starting doing my channel, you know, guys, you know, subscribe to me, follow me. I'm barely gonna drop a litter, maybe, Coco Melon, you know. So follow my channel so you can see my creation, my style bulls, you know, with Coco Melon Canelo, you know. Follow me, please, you know, and you'll see the oncoming puppies if she is pregnant. You know, I have my other Nyla pocket bully too that I still have for my pockets. You know, I'm trying to do something with her with one of those micro bulls to see how they come out too. Come on, bulls. My bulls are very smart, man. They follow me. You know, that's what I do with my bulls. I like with the bulls, you know. Bulls like music, you know. Put the music up for the bulls for a little bit. Listen to the music. Prada, Coco Melon, Tyson, and Princess. Gentlemen, my bull. Also, Bulls Candles. Guys, you know, that's what I'm talking about. You know, tell me when, you know, everybody thinks about my bulls, you know, they're very playful, smart, you know, I think they're very straight, you know. That's Prada, that's one of my female, that's, he's a male, Tyson. Princess is an English bulldog. Talk about her, she has a little problem right now, so I'm trying to fix that, you know. I'm almost getting there, bro, I'm gonna fix it. You know, she has a little problem with her diarrhea. You know, I'm trying to fix that problem. Keep running to problems lately with my bulls, you know. I've been going to the vet lately, wasting a little bit of money, you know. It's crazy. Now I have a little problem too with Tyson.
allergic to freaking food allergy foods for dogs, you know. Dogs are allergic to different flavors of food, you know. So now I gotta change the food for Tyson. I have my different kind of foods for each of my dogs, you know, different flavors. And they like to chew on everything, and that's how they get sick, and they don't understand that. Well, you know how they're puppies, they don't understand that. Yeah, ladies and gentlemen, this is my bulls. My bulls' kennels. Oh, I like this kind of songs, guys. So I'm a Chicano style rapper, you know. It's underground rapping, you know. From California style stuff, you know. My boys, you know, they look how they look. I think they look pretty straight, you know. Come here, boys. Woo-hoo. Come here, boy. I like to play with my bulls, you know. I like to have fun with them. I whistle with them so they get a little bit playful, you know. Work their muscles. Just don't keep them in the cage, guys. You know, take your bulls out. Don't lock them up in the freaking cage all day, because it's like, I feel like they were in prison for me, you know. I ain't got to do that to no dog, you know. You know, these dogs are expensive, dude. They're going to feed you guys, you know. You got to keep them like you guys, you know. These dogs are all hilarious, you know, like. Ya no le gustan estos perros, you know, están bien caros, son bien, you know, inteligentes, you know, YouTube, esta es mi primera vez hablando en español, si ¿sí me entienden, mi gente? So, es la primera vez que yo voy a hablar aquí en español en YouTube, casi no hablo, por esa va a ser la primera vez para las personas que me siguen en mi canal en español, también si yo hablo español, les voy a enseñar un poquito de mis perros, son unos perros que cachorritos que yo les llamo búhos, que se llaman Oso Bulls. Ellos también completaron, bien musculados como gorilas y se miran como osos. Ese es mi estilo, mi gente. ¿Sí me entiende? Así me gusta mi estilo. Esta es mi perra Princess. Y, ella está ahorita un poquito enferma porque tiene diarrea, porque tiene un problema de la comida que nos es alérgica a la comida de su estómago, que no le gusta un sabor. So, le tengo que cambiar los sabores y encontrar otros sabores. So, ya tengo ese problema con esa perra. So, esa perra yo la agarré de Iowa, del estado de Iowa, de unos viejitos, que ellos son, you know, buena gente. Y yo miré su rancho de ellos, está muy bonito, tienen buenos cachorros, tienen buenas producciones de perros. Me gusta su estilo de ellos. Y esta perra yo la agarré de mi amigo este Jesús Aragui, su kennel se llama Double O Kennels. Si le gustan seguir en su Facebook, ahí lo pueden buscar, es mi amigo. Este otro perro yo lo agarré de mi camarada este Chávez Bulls. Si a usted le gustan seguir en su canal, también se llama Chávez Bulls, Instagram también Chávez Bulls. Si le gustan su estilo de cachorros a él, bueno, gusto de comprarle a su cachorro, ¿sabes? Porque si yo le compro un cachorro a él, yo creo que sus cachorros están bien, ¿sí o no? So, a mí me gusta su estilo de Chávez Bulls y yo lo quiero traer a mi programa. So,
es algo que me gusta a mí de sus cachorros. So acá tengo esta mujer que se llama Coco Melon. Yo la agarré de mi camarada Miguel Ángel Santoya, Migos Kennels de Georgia. Ese es su estilo. Si ustedes les gustan de ese estilo, pueden también comprar sus cachorros. Lo pueden seguir en Instagram o YouTube, en su canal y Facebook también. Pero también me pueden seguir a mí también, porque también yo aquí soy de Illinois, de Aurora, Illinois. Si vienen cerquitas de aquí, me pueden comprar mis cachorros míos. Yo voy a tener seguidos. Es mi primera vez yo hablando en español, no, para la gente que no sabe inglés o que no entiende la doma inglés, pues. Y también yo no hablo muy perfecto el español. Perdóname si no me entienden. Tampoco muy bien hablo bien en inglés tampoco, por decir, ¿no? Pero ahí estoy, ¿no? Y que Dios me siga bendiciendo a mis perros para que sigan estando saludables, ¿no? Porque hay mucha gente envidiosa allá afuera que nomás atacan a uno y los perros se empiezan a enfermar y cosas así. Yo sé que si usted entiende lo que yo hablo, porque hay muchos que dicen coraje, ¿no? So, ahí está Dios, ¿no? Dios es el que bendiga todo, ¿no? Yo no digo nada, yo nomás estoy haciendo mis perros y es todo, ¿no? No me gusta. So, aquí estoy, YouTube, aquí con los perros, con los cochorritos, y no, lo saqué un ratito, era como le vi el ¿cómo se llama? La pelo, el Coco Melon. Está muy bonita la perra y está muy musculona, parece gorila, tipo oso. También la perra de mi amigo que le compré, está muy bonita, es rara, está muy musculona. Princess también igual. Y también este Tyson, you know. Pues ese es Tyson, mi gente. Nos siguen suscribiendo en mi canal, en YouTube. Sígueme en Instagram, also Bus Canals. Suscríbeme en YouTube, sí, para que cada vez que yo pongo nuevos videos, ustedes sean los primeros que lo miren. Pues ahí está, mi gente, mira, mis perros, mis bus, ¿no? Also Bus Canals. Así me llamo yo. Tyson. Tyson, come here, Tyson. Estoy diciendo a Tyson que se mueva tantito para que lo mire, mi gente. Míralo. So shiny, man. Very nice pups, man. Como me gustan esos cachorros, muy bonitos, man. No puedo esperar cuando tengas yo hacer mis cachorros míos de estos perros. Imagínate, si se miran ellos bonitos, imagínate sus hijos de ellos, cómo van a estar. Es una chulada de perros, man. Ay, ay, ay. Una chulada de perro, man. Miren, pues ahí los dejo con ese videito de que puse para que miren cómo se miran mis búhos, y con tantita música para que se alivianen los perros y no estén laqueados ahí en las jaulas como los prisioneros, ¿me entienden? Porque yo creo que teniendo un perro en una jaula es como estar en una prisión, o ellos están laqueados como si fueran en la cárcel, ¿no? So,
Ahí está, man. Ahí está, mi gente. Ese es el primer video. Luego me pongo otro video para que miren a mis perros. ¿Dónde va Station? Entonces, para. Ahí los dejo con ese video. Hasta luego.